fíjate, habla de liderazgo. Habla del liderazgo, porque liderazgo es influencia. ¿Tú cómo quieres influir a las nuevas generaciones? Pero lo más importante, ¿cómo quieres influir de pronto a tus hijos? ¿Qué quieres hacer por ellos? ¿En quién los quieres convertir? ¿Quieres que se conviertan en mafiosos, en explotadores sexuales, en productores de pornografía infantil, en mentirosos, en hipócritas de un sistema injusto, impune? ¿O qué es lo que quieres hacer? Porque quieres que se encuentren de pronto en el futuro con una persona que lastimó tanto a la sociedad de esa manera, que de pronto se quiso deshacer de eso por el olvido y no asume las consecuencias. Fíjate, también habla de finalmente, pues, este código áurico o esta experiencia circular, que donde empiezas acabas terminando. Tú eres el principio y tú eres el final. Tú eres el origen, tú eres el destino. Y tú vas marcando tu destino desde el principio, de forma que todo lo que vayas incorporando en tu conciencia va marcando y demarcando el final de tus acciones, va marcando el cauce de tus acciones, va marcando el lugar, el destino al cual tú quieres desembarcar. Pero si tú no lo estás haciendo en conciencia, entonces estás involucionando. Esta es la perfecta historia que te habla de que si no estás haciendo algo deliberadamente por crecer, por desarrollarte, estás involucionando y te puede engañar el espejismo del poder y del dinero. Por eso es tan importante hablar de conciencia, por eso es tan importante hablar de liderazgo, por eso es tan importante hablar de sanar tu vida, porque toda esta muestra de estas personas, de pronto estas jovencitas que por la fuerza o por voluntad y de pronto por una gran ingenuidad, una gran inocencia, acabaron en esta industria, de pronto acaban muy lastimadas, muy heridas y van a requerir sanar su vida.